¡Ey! Puyen el culito, yo el catracho si quiera para arriba. Puyenlo, 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 puyenlo. ¡Qué cara, mano! ¡Ay! ¡Ey! ¿Cómo se dijo que se iba? ¡Ey, raíste! ¡Ey! ¡Tocale las nalguitas ahí! Oye, chico, agarra el teléfono porque esta vaina como que está poniéndose bien seria. Oye, saca tu teléfono, chico. Oye, chico, avienta en esa agua porque este teléfono ya se me acabó la batería. Ey, hágale algo pues para que tire el agua ahí, ve, puse la costilla. Ven a traer. Oye, chico, ríete. Yo no me acuerdo, Brenda. Brenda, ey, Brenda. Esa cara que tiene Brenda ahorita me parece de una película que sale ahí en... No, esta de... ¡Oh, la familia Peluche! ¡Mira a la chica! ¡Mira a la... Y vos también, cabrón, no te hagas el maje, ¿viste, chico? ¡Mira a la... ¡Mira a la... ¡Mira a la... Oye, chicas, se timblaron los cachetes, mira, ve esta vaina, ve. Mira, allí se timbló la nariz, chico. Puta, esa agua va a aparecer. Esa agua va a salir de muelas podridas y de todo, chico. Y después tiraron la caja. Ey, ya eso no va a ser agua, don Tino, eso va a ser un... Es como cuando... cuando vomito un bolo que ya ni comida tiene en la panza. Ya. Ey, catracho, tira esa vaina, chico. El catracho ahorita está tirando. El catracho ahorita está tirando como cuando tiene diarrea, que por poquito le está saliendo el agua. Mira, solo mira que son chorritos, chorritos nomás, como cuando está socando que no quiere ir al baño, ¿ves? De a poquito le está saliendo. Sí. Y vale que quien la usa, imagínate que va cerca al baño uno y allá en El Salvador tiene que correr 1 kilómetro para ir a cagar al monte. Mira. Ya ves, mira, parece que ya se le vino, ya parecía que traía diarrea el chico, ya se le vino, mira. ¿Qué le dije yo? Toquen las costillas. Esa cosa parece que a Catracho le sale por poquito cuando uno está socando y tiene diarrea y eso, ¿me entiendes? Tiene curso. ¿Vos sabés de eso de curso, muchacha, no?
Solo de diarrea. Mira, este catracho está más flojo que hasta la agüita, le está saliendo por un lado. Te dije, no te llenes mucho de agua, porque mira, hasta la agüita se le está saliendo, hasta se le ve. Como que ya el empaque se le va a aflojar ya. Ya no soca el catracho. Mira, ya se rió, ya tiene tanto mosquito, mira. Melissa no ha tragado tanta agua. ¿Eh? Yo no la voy a pegar de tanta agua. ¡Io! ¡Io! ¡A puras muelas podridas! ¡Io! ¿Sabías que cuando la... Ya sabes, ¿no? Saca el pecho de aquel. Que no te vuelve una vieja. Para abajo se quiere. Es mi chamarra. Y con los cachetes de Brenda, ¿qué van a hacer? Tamales. Tamales. Éralo. ¿Y los cachetes de aquí? La boquita, pues. La boquita es pulirse el pato, ¿verdad? No, pero ¿cuál es? ¿Y la boquita de Brenda qué parece? Parece culito de gallina cuando tiene diarrea. No, cuando le chupan los ratones, los pollitos, los pulitos. Cuando le chupan el culo los ratos. Mira esa chica, loco. Acérquese más, cabrón. No, así, cara a cara. ¿Para qué? Ahí. Mírenlo. Mira. Ay, llego, mira. No le dice. De este lado a Brenda se le ve. De este lado a Brenda se le ve con un cachete de manzana, se le ve. Cachete de marrana, ¿va? No, de manzana, mira, pues. Uno, dos, y aquí, ve. ¿Qué le da los cachetillos? Mira, mira, el papá los toma y a él le pegan, ve, míralo. No, pues ya te la tragaste. Melissa, decirle la palabra perfecta a Ezequiel. No lo concraste. Lo concraste. Siéntate. ¡Ah! Ya se tragó el agua, el cabrón, ya. No, ahí no me vale.